Pues estamos en el Hostal de la Luz y es un lugar espectacular, de verdad que es un sueño de lugar. ¿Estás de acuerdo? Sí, es una belleza, es un lugar con muchísima energía. La verdad es que es un sueño de hotel, yo creo que es de mis lugares favoritos en el mundo. Y pues es un hotel que tiene muchísimas actividades que tienen que ver con lo holístico, con lo espiritual, y te ayuda muchísimo a trabajar como tu interior. Llegamos aquí al Hostal de la Luz y cuando llegamos, más que nosotros escoger el lugar nos escogió a nosotros. Fue como, sí, como que nos dijo, aquí es. Y si de por sí ya el hotel es espectacular. No, ambienta que fueron todos los muebles. Ay, sí, los muebles, la verdad es que estaban... un toque increíble, ¿no? Increíbles, sí, los muebles eran una belleza, súper ricos, súper bonitos, muy elegantes, como que tienen un toque muy, muy fino y tienen un gusto espectacular. La verdad es que ambienta es... a mí me encantó. Y las flores también lo hicieron increíble. Sí, le dieron un toque súper... hubo muchísimas flores. Auténtico. Tuvimos un taller de flores precioso, lleno de todo tipo de flores, desde miniatura hasta bastante grandes, de todos los colores. Magnolia, la verdad es que sí tiene pues unos detalles increíbles. También Royal Table, a mí me gustó muchísimo la vajilla que nos dieron. O sea, como que estuvo muy... Estaba como bonita, elegante, como simple y muy elegante a la vez. Sí, ¿no? sí, la verdad es que se veían muy bonitas las mesas, se veían divinas, arregladas con toda la vajilla. La lona aparte la hicieron exactamente a la medida perfecta de... pues del espacio. La verdad es que no sabíamos cómo iba a quedar y cuando ya quedó preciosa y tenía como las ventanas para subirlas si había luz o sol. Exacto. Y también bajar las ventanas por si había mucha lluvia. Arquilonas, mil gracias por protegernos de la lluvia. Eric, el fotógrafo, se conectó con nosotros desde el primer día que llegamos tú y yo solos, y ese día estuvo conectadísimo con nosotros tomándonos muchísimas fotos, que la verdad ahí estuvimos chismeando en su cámara y se ve espectacular. Pero aparte ¿no? O sea, lleno de detalles, Eric Pozos se ve que es como muy profesional, muy entregado. Los chicos de video de Moon Wedding, la verdad es que se portaron increíbles, muy sutil, estuvieron en los momentos perfectos y precisos. Yo la verdad es que ni lo sentí. Exacto, no lo sientes, entonces no te sientes invadido, no te sientes como que están todo el tiempo cachando todo sin que te des cuenta. Sin que te des cuenta. Entonces es como de una manera muy orgánica, muy se conectaron, muy sutil, y estaban, pues estaban por todos lados, pero sin estar, o sea, sin... Y además tiene unos equipos increíbles, de repente el dron, una que es como Steadicam, sí, miniatura, no, tienen unas cosas muy, muy, pues, muy, muy padres. West Producciones, que la verdad estuvo muy bien, se oía padre todo, estuvimos muy contentos bailando, sí. las dos noches, ¿no? Sí. Se armó bastante padre, estuvo se muy padre, muy bien. Porque lo que pasa es que tuvimos varios grupos en vivo, tuvimos como cuatro grupos en vivo, sí, diferentes a lo largo de los tres días. Y la verdad es que hicieron un trabajo espectacular, porque sí tuvieron que coordinar que se escuchara en todo el hotel. Y bueno, la verdad es que pudieron cubrir bien todas las áreas.
la parte más importante de esta boda definitivamente fue SZ Eventos, que yo estoy muy agradecida, muy emocionada con haber encontrado esta wedding planner, sí, que es una mujer espectacular, la van a conocer, tiene un corazón enorme. Es una boda muy diferente, completamente distinta, y es completamente inventada también por nosotros. Entonces, eso yo creo que fue lo que más nos gustó de nuestra wedding planner, porque fue como, se adaptó perfecto, nos entendió perfecto, como que se conectó con lo que nosotros queríamos y cumplió nuestro sueño. O sea, realmente lo cumplió tal cual nosotros lo queríamos, y eso creo que es muy difícil de encontrar. Una vida es muy cortita para todo el amor que te tengo.